En definitiva, hacia las 5:15 en el municipio de Santa Rosa se dio la captura de Ismael Darío Lopera, ya está en buen recaudo. Esta era una demanda que nos hacía la familia. Yo hablé con varias de las madres y nos decían: queremos justicia, queremos que lo cojan, queremos que no quede en la impunidad este hecho, este caso. Y pues para nosotros nos reconforta en gran medida que se haya logrado justicia en esta primera etapa, antes del proceso ya final de juicio al que será sometido con todo el debido proceso, pero donde pedimos a las autoridades que se atiendan todas las medidas técnicas que hoy tenemos. Tenemos cerca de 6 niños que lamentablemente tienen ya prueba técnica de que hubo violación, y adicionalmente tenemos a muchos más que están en este momento en proceso de investigación para poder establecer si también hubo entonces irregularidades ahí. Decirles también que estamos colaborando con todas las autoridades para establecer si hubo algún proceso de entorpecimiento de las acciones ya de investigación judiciales. Vamos a colaborar con la Procuraduría General de la Nación para establecer si caben sanciones a los operadores que estuvieron al frente de esta administración de este centro. Nosotros desde hace mucho tiempo, y lo digo por razones incluso personales, le hemos metido la mano a Buen Comienzo. Yo desde, pues a mí me tocó saber que era el hambre y Buen Comienzo desde chiquito, y Buen Comienzo de alguna manera es una herramienta poderosa para eliminar el hambre, y por eso duplicamos el presupuesto de Buen Comienzo y tratamos de elevar los requisitos de los operadores. Creemos que puede haber un mejor Buen Comienzo y que todos como sociedad tenemos que trabajar en ese propósito. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto jamás vuelva a ocurrir. Queremos implementar en Buen Comienzo un sistema de cámaras, pero también de polígrafo, para que quienes atiendan a nuestros niños pues tengamos toda la garantía y toda la seguridad de que son las personas idóneas y que jamás van a abusar de nuestros niños. Lo que podemos decir al respecto es que queremos la máxima condena para los responsables de estos hechos. La máxima. Estamos hablando de niños de 3 y de 4 años que no tenían ninguna forma de defenderse. Niños que además quedaron afectados, muchos de ellos que dejaron de hablar con sus padres, que cambiaron sus comportamientos, que realmente están afectados, familias realmente afectadas y destruidas por lo que pasó. Por eso queremos pedirle a las autoridades la máxima condena, una condena ejemplarizante, la máxima que permita la ley.